Los alquileres con opción a compra quiere decir que estas viviendas se dan con unos alquileres sociales, pero que si en el futuro se quieren comprar, hay opción para poderlas comprar cuando la situación mejore o cuando cada familia estime que tiene las posibilidades de adquirirlas. Y yo estoy convencida que hay muchas familias que hoy reciben la vivienda en alquiler que en el futuro pedirán y podrán hacerla suya, porque la situación afortunadamente está empezando a cambiar. Decía que no es el caso de las viviendas que estamos dando hoy, porque hay también otro tipo de viviendas que el Gobierno de Castilla-La Mancha entrega para vivir, no en propiedad, pero sí para poder vivir de forma completamente gratuita, pero son situaciones de personas que están en situación de emergencia, por ejemplo, de madres que todavía estén en gestación o que tengan sus hijos pequeños, que estén completamente solas y que no tengan ningún medio de vida. Pues la Junta de Comunidades ahí, en situación de necesidad, les echa una mano y les concede una vivienda de forma completamente gratuita. O también de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y que no tengan absolutamente ningún medio a que acogerse, está también ahí el Gobierno de Castilla-La Mancha para entregar esa vivienda para poder vivir con sus hijos. O también para familias que tienen a sus hijos, por ejemplo, con tratamientos oncológicos y que necesitan desplazarse a un lugar para que el niño reciba el tratamiento, pues también estos alquileres van a valer sin tener que pagar precio alguno para que puedan estar mientras que sus hijos reciben el tratamiento. Y por último, familias que estén en situación de necesidad, y aquí hemos hecho un acuerdo con organizaciones no gubernamentales como por ejemplo Cáritas para que puedan disponer de una vivienda, porque lo más importante para una familia es tener un lugar, es tener un espacio físico, y el espacio físico ya sabemos todos que es la vivienda.